pasado aquí en las inmediaciones de este festival hubo un asesinato que todavía no está resuelto. ¿Cómo va a modificarse el esquema de seguridad en las inmediaciones? Estamos trabajando en eso. En el día de la fecha he notificado al juzgado interviniente sobre esta situación porque nos preocupa. La ministra Montero, que es la ministra que tiene el cargo de la CENAF, está trabajando en el tema. Es un tema que lo tenemos presente, nos ocupa. Sabemos que va a haber una marcha el día 8 y, por supuesto, tenemos que velar por la seguridad de todos. Sabemos que en el medio hay muchas cosas que se complican. La violencia urbana ha crecido exponencialmente. Este festival no tenía ese tipo de hecho en su toda su historia no había tenido y ahora tenemos ese tipo de situaciones y enfrentamientos. La violencia urbana es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. Y por supuesto, así como vamos a trabajar sobre esta cuestión, vamos a trabajar sobre otras cuestiones que pueden ser no conexas, pero sí relacionadas a la creciente violencia urbana que nosotros vemos en Córdoba. La presencia de la policía con las armas birnas, con las armas no letales, también tiene que ver con eso. Muchas veces la posibilidad de reducir a grupos que quieren realmente alterar el orden con ese arma no letal es mucho más fácil que hacerlo de otra manera, o mucho, no sé si mucho más fácil es la palabra, pero por lo menos tienen una herramienta que antes no tenían. El delito va mutando, el delito va cambiando, las conductas de la sociedad va cambiando y la intolerancia cada vez es más grande. Por eso nos preocupa mucho y vamos a estar muy atentos a lo que pase en este festival y en todos, por supuesto.